El gobierno haitiano prometió dar una mayor celeridad en las operaciones de rescate y la atención a las víctimas del devastador terremoto, que hasta el momento ha dejado casi 1.300 muertos. Para mejorar la coordinación de las operaciones de rescate, se fortalecerá la presencia en el terreno de ministros y otros funcionarios del gobierno. Así lo dijo el primer ministro haitiano Ariel Henry, que visitó el domingo Los Cayos, la ciudad más afectada por el terremoto. El sismo registrado en la mañana del sábado pasado ha dejado hasta el momento 1.297 fallecidos y más de 5.700 heridos, que han llevado al límite de su capacidad a algunos de los hospitales de la zona.